¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto saludarlos. En un ratito está por comenzar el sábado, bajando el sol ya. Les propongo comenzar cantando juntos. Es momento de orar. Padre Dios querido, gracias por el sábado que está por comenzar. Gracias, Padre, por una semana de bendiciones que nos has dado. Gracias por tu compañía de siempre. Oramos, Señor, para que podamos en este sábado también crecer espiritualmente, compartir la alegría de conocerte, servirte y poder adorarte como tú mereces. Pedimos estas cosas por Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad me gustaría que podamos reflexionar juntos respecto de lo que dice Filipenses 4:5. Pablo allí afirma enfáticamente, en una declaración breve pero contundente, dice: el Señor está cerca, el Señor está cerca. ¿Realmente lo está? ¿Crees que el Señor está cerca? ¿Crees que el Señor está por venir? Bueno, estamos realmente en el tiempo de espera
Y creer que el Señor tarda es peligroso. Mateo 24, 48 nos advierte con el ejemplo de aquel siervo que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y entonces empieza su estilo de vida o sus vínculos a deteriorarse, ¿no es cierto? Pero el Señor vendrá realmente, y vendrá de repente para algunos. Para los que no estén preparados, sí será sorpresivo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Así que, el ladrón sorprende cuando no se le espera, pero si uno sabe que vendrá o que puede venir, entonces se prepara. Dice Pablo más abajo que el Señor, que no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Para el que no está preparado, es sorpresivo; para el que está preparado y va vigilando las profecías cumplidas, las señales cumplidas, no es ninguna sorpresa. Ahora, ¿estamos viviendo antes o después de las profecías? Dice Pablo, agregando un poco más de información respecto de lo que pasa antes del fin, según el Tesalonicenses 2:2: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que por un lado dice que está cerca, pero por el otro lado dice más adelante que, o en otra carta, que el Señor no está tan cerca, porque lo decía justamente antes de que se cumplieran señales claras respecto de la apostasía cristiana y otras señales que se fueron dando en los 2000 años posteriores a la época del Nuevo Testamento. Ahora, la espera también es individual. Nosotros esperamos, pero no solamente cruzados de brazos mirando al cielo, sino esperamos en oración. Pedro dijo: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La oración es lo que nos mantiene despiertos, lo que nos mantiene alertas. Siempre, por supuesto, confiando en la providencia divina que va dirigiendo el mundo, la iglesia y la familia, todo para que pueda cumplir con sus propósitos. Pedro dice en 2 Pedro 3, 8 al 14: amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1 año, y 1 año es como un día. Así que Dios maneja los tiempos según su providencia, su misericordia. Pero estamos esperando bien iluminados bajo la luz de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 7 dice: vengo pronto, bienaventurado que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que las profecías del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia en general nos ayudan a esperar, de la manera correcta al Señor Jesucristo. Tenemos que esperar también solamente apegados al Señor. Dice Pablo también en 1 Corintios 7: os digo que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegraran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. O sea, dice Pablo, no se apeguen demasiado a nada de este mundo, porque, puede pasar como la esposa de Lot, que tenía que irse, pero estaba con el corazón apegado a la ciudad de Sodoma, y entonces, en ese dilema finalmente venció Sodoma y ella quedó petrificada mirando aquella ciudad. Así que dice Pablo claramente: el Señor está cerca, el tiempo es corto. Pueden disfrutar de la vida, casarse, tener cosas, pero todo eso tiene que, de alguna manera, ser menos importante que la esperanza de la pronta venida de Cristo. También estamos esperando con la iglesia, junto con la iglesia, ese día cercano de la venida de Cristo. Esperando reunidos, por eso dice Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos, y mucho más cuando vemos que se está acercando el día. Cuanto menos tiempo falta, más importante estar reunidos. También nos advierte Santiago 5:8 de esperar con paciencia, así como el labrador espera con paciencia el fruto, también con paciencia esperar el día de la venida de Cristo. Y mientras vamos esperando y vamos aguardando, cuidar los vínculos, cuidarnos unos a otros, cuidar la unidad de la iglesia. También advierte Santiago allí en 5:9 que no os quejéis unos a otros, porque el juez está delante de la puerta. La iglesia siempre tiene que tener esa misma esperanza y ese mismo sentir: ven, Señor Jesús. Porque ya concluye casi todo el testimonio bíblico diciendo: ciertamente vengo en breve, y la iglesia responde: ven, ven, Señor Jesús. Así que, hermanos, hermanas, amigos, ¿el Señor está cerca o no está cerca? Claro que sí. No pensemos que está lejos
que demora, que no serán nuestros días, que no será nuestra vida, porque si lo pensamos eso dificultará nuestra preparación para el cielo. Y en tal caso, los que quedaremos lejos de esa venida cercana seremos nosotros. Pensemos en esto mientras escuchamos esta parte musical. Tiempos de aflicción, por doquier hay temor, todo nos dice que es el final. Sí, que es el final. Humilla el corazón a nuestro buen Señor. Solo así tú podrás ser vencedor. Ser vencedor. Debes estar cuando trompetas den son de resurrección. Todos los muertos se levantarán. Pronto no habrá dolor, solo felicidad. Junto al Jordán estar libre del mar. Y me levantaré al cielo junto al Rey, y volaré a mi hogar y gloria gozar. Debes hoy listo estar cuando trompetas den son de resurrección. Todos los muertos se levantarán. Pronto vendrá el Señor. La hora no sabéis. Debes hoy listo estar cuando trompetas den son de resurrección. Todos los muertos se levantarán. Cristo ya viene. Bien, luego de esta canción les invito a despedirnos orando. Padre Dios, gracias porque tu venida está cerca. Ayúdanos, Padre, para vivir con ese deseo, con ese anhelo de que podamos verlo en nuestros días y que nuestra preparación y nuestra acción reflejen esa creencia, esa vivencia. Pedimos estas cosas por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que tengamos muy feliz sábado y Dios nos bendiga ricamente.